Good evening. Buenas noches. Good evening. ¿Cómo están? Hola. ¿Qué es ese sonido? ¿Escuchan eso que escucho yo? ¿Sí? ¿Podrían colocar en mute sus micrófonos, por favor? Gracias. Yo estaba escuchando eso y me asusté. Yo dije, ¿qué está pasando? ¿Vienen los extraterrestres? Por eso vine rapidito a ver qué sucedía con mi computadora, ¿verdad? ¿Podrían todos encender sus cámaras para poder dar inicio a la clase? Gracias. Buenas noches. Hola, More. Hola, Isabel. Hello, hello, hello. Good evening. Así puedo verle sus rostros y podemos dar inicio a la clase. Hola, Mario. Hola, Brian. Ah, Brian. No lo vi el día de ayer. Good evening, welcome. Teacher. Good evening. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Fine. ¿Y tú? I'm fine, thank you. ¿No estuvo ayer, verdad? Brian? Ay, no, soy nuevo. Ah, ese es mi primer día. Ok, nice to meet you. Así me gusta, nice que coloquen las cámaras para que así yo los vaya distinguiendo, ¿verdad? Es el primer día poder reconocer quiénes son. Ok, una de las cosas que les voy a pedir siempre es que mantengamos la camarita encendida, ¿verdad? Nos mantengamos participando en la clase, porque si participamos en la clase vamos a aprender mucho. ¡Hey, Gilbert! ¡Javier! ¡Welcome! Hola, hola. Hola, chicos. Nice to see you again. Los chicos del curso anterior, los felicito. Gracias a Dios están por acá de nuevo, ¿verdad? Welcome, welcome. ¿Solo nosotros estamos? Sí, ¿verdad? ¿Cuántos somos ahorita? No, dice que somos 14. 14. Ay, no puedo verlos a todos. ¿Me hacen el favor, por favor, por favor? Ok, bueno. ¿Qué recuerdan de la clase de ayer, chicos? Vamos a ver, los que estuvieron presentes. Estuvimos hablando sobre... ¿Sobre qué? El das, el do. El do y el das, muy bien. ¿Qué más? Los verbos. ¿Los verbos? Ajá. ¿Qué verbos vimos ayer? Vimos como uno como cuatro, ¿verdad? O cinco, si mal no recuerdo. ¿Cuáles eran? Conducir, caminar. Ajá. How do you say conducir? Pero conducir un auto no es lo mismo que conducir una bicicleta, ¿verdad? ¿Conducir un auto? How do you say conducir? Drive. Drive a car. Very good. ¿Y cómo se dice conducir una bicicleta? Ride a bike. Ride a bike. It's different. Very good. Ride a bike. Repeat. Drive a car. Drive, drive a car. Ride a bike. Ride a bike. Okay. Eso estuvimos viendo el día de ayer. También vimos otros verbos. ¿Cómo se dice? How do you say caminar? Walk. Walk. ¿Caminar hacia la escuela? Walk to school. Walk to school. To school. To school. Ajá. Walk to school. Very good.
How do you say, ¿cómo se dice tomar el bus? Take the bus. Take the bus. Very good. Ajá. ¿Y tomar el tren? Take the train. ¿Cómo se dice? How do you say tomar el taxi? O un taxi. Take a cab. Excelente. ¿Lo están diciendo de memoria o están viendo sus cuadernos? Las dos cosas. Sí, por eso estamos haciendo un repasito, ¿verdad? Ok, ya sí, ya se les va a quedar. Ahora, ¿cuál era la pregunta que vimos el día de ayer? How do you get to work? Very good. How do you get to work? ¿Y qué significaba? ¿Cómo llegas a tu trabajo? How do you get to work? Repeat. How do you get to work? Kelly, welcome. Nice to see you again. Hoy sí hay más chicos, ¿verdad? Hola. Hoy dieron inicio nuevos chicos, ¿verdad? Javier, Gilbert y Kelly. Ya los extrañábamos, ¿verdad? Ay, sí, igual welcome. Yo. Estaban asustados, que andaban perdidos. Sí, igual yo diciendo, ay, no vamos a tener, bueno, no voy a estar con la teacher porque no me habían enviado correo. Okay. Y ayer preguntando otra vez, pero bueno, ya estamos aquí. Ya están aquí. Gracias a Dios. Qué bueno, sí, gusto de verles de nuevo. Miren, tenemos nuevos compañeros, ya vieron, ¿verdad? Son muy lindos, ayer estuvimos con ellos, ¿verdad? Hey, welcome José Mauri. Welcome. Ok, entonces el verbo que repasamos, perdón, el verbo no, fueron varios verbos y una pregunta, ¿verdad? How do you get to school? Repeat, how do you get to school? How do you get to school? ¿Cómo llegas a la escuela? ¿O cómo llegas al trabajo? How do you get to work? Le voy a hacer preguntas. Magdis, Magdalena, how do you get to work, Magdis? I walk to my work. Okay, very good. Jose Mauricio, how do you get to work? I walk bus. I take a bus. Okay, very good. I take a bus. Okay. Isabel Custodio, how do you get to work? I walk to work. Very good. Okay. Hoy vamos a ver algo diferente, ¿verdad? Pero siempre unido, un poco relacionado con lo del día de ayer. Ayer vimos algunos verbos, pero hoy vamos a ver más. Verbos en el regulares e irregulares, ¿verdad? Verbos regulares e irregulares. Ese es el tema que vamos a ver el día de ahora. Les voy a presentar, ¿verdad? Para que ustedes puedan ya sea hacer una captura, si ustedes quieren, de pantalla. O, permítame, solo cierro algo. O pueden escribir el tema, ¿verdad? Les voy a presentar pantalla en estos momentos. Permítanme, chicos. Ok. ¿Cómo dije que se llama el tema? El verbo. Regular and irregular verbs. Ajá, ahí es el tema, miren. Regular and irregular verbs. Ok, beginners 2, class number 2. Okay, this is the class number 2. Así que los que se incorporaron hoy, no se preocupen porque apenas estamos iniciando clase número 2, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Esta es una de las listas de los regulares e irregulares. Son muchísimos verbos, ¿verdad? Pero acá hay algunos, ¿ok? Número 1, run, ¿verdad? Ustedes corren al trabajo, ¿no? How do you get to work? I run, teacher. Sí, run. Usted corre, pero cuando va tarde, ¿verdad? Entonces, el significado de run, repeat, run. Run. Run es correr. Lo vamos a hacer rapidito esto porque si usted gusta, solo le toma una captura o lo copia, no sé. Pero vamos a tratar de hacerlo rápido para poder avanzar con el tema de ahora porque estos solamente son los verbos, pero
hay un tema de la gramática. Como el día de ayer vimos el presente simple, hoy vamos a seguir con el presente simple, ¿sí? Vale, seguimos. Run, correr. Run. Take. Run. What is take? Tomar. Tomar. I take the bus, for example. Ustedes decían take the bus, ¿sí? Todos estos que están en esta esquina son regulares, ¿verdad? Regular verbs. ¿Y por qué se llaman regulares, teacher? Porque son bien regulares, son bien guapos. No, ¿verdad? Es porque cuando usted los cambia al pasado, ¿verdad? Solo les agrega, permítame. En este caso no, estamos en el presente, ¿sí? Estamos en el presente. Uh-huh. Aquí están revueltos ahorita, ¿sí? No están aquí todos los regulares, ya me fijé. Están revueltos. Pero cuando usted los cambia al pasado, los regulares solo se les agrega ed. En cambio, los irregulares cambia toda la estructura, ¿verdad? Regular and irregulars. Entonces, dice run, correr, take, tomar. Take. Vayan pronunciando. Take. Take. Play. What is play? Play es jugar. Very jugar. Good. Ahí vayan copiando, ¿verdad? Los significados. Give. Repeat. Give. 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 What is give? Give. Dar. Dar. Watch. Watch. What is watch? Ver. Ver. Jump. Saltar. Jump. Saltar. Repítalo y díganlo en español, ¿verdad? Yeah. Eat. Eat. Comer. Comer. Okay. Rain. 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 Llover. Uh-huh. Llover. De lluvia, no de que yo ver, no. De lluvia. Drink. Drink. Tomar. Tomar. Pero de beber. 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 Have. Have. Tener. Tener. Ajá. Study. Study. Repeat. Study. Estudiar. Buy. Buy. Comprar. Buy. Comprar. Sleep. Sleep, dormir. Dormir. Write. Escribir. Write, escribir. Visit. Visitar. Visit, visitar. Go. Go. Ir. Ir. Catch. Match. Catch es atrapar. Nosotros en español, cachá le decimos a los niños. Cachá. Y no, ¿verdad? Eso lo hemos inventado. Viene del verbo catch en inglés. Pero si no, usted tendría que decirle bien en inglés. Tiene que decirle catch the ball, ¿verdad? No catch up, no. Catch. Atrapar, ¿verdad? Ok. Call. Call. Llamar. Llamar. Meet. 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 Conocer. Conocer. See. See. Es ver. Y ver. Walk. Walk. Caminar. Caminar. Bring. 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 Traer. Ok. Bring. Traer. Help. Help. Ayudar. Ayudar. Help. Ayudar. Break. 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 Romper. Cut. Break. Break the rules. Romper las reglas. Break. Ok. Vaya, entonces, entre esos tenemos regulares e irregulares, ¿sí? Por ejemplo, run cambia todo. Les voy a decir ahorita solamente los regulares cuando usted les agrega ed. Por ejemplo, sería play, es uno, que cuando lo coloca en pasado, usted solo agrega ed. ¿Verdad? Watch es otro. Solo les voy a ir aquí, lo voy a ir circulando, ¿sí? Para que usted vaya teniendo mejor visión de cuáles son. Ok. Ajá. Si usted lo sabe, ayúdenme. ¿Cuál otro creen que es regular? Drink. No. Drink, drunk, answer. Ese es drunk. Ajá. Study. Uh-huh. Recuerda quién eres. Cambiando la novela por ahí. Yes. Right. Visit. Visit. That's for me. See. Oh. Oh. Walk.
ahí. Ahí escucho a alguien que sabe mucho. Muy bien. Los que estén en ese círculo azul son los que se les agrega ed. Por cuestión de tiempo, no lo voy a hacer. Usted solito los cambia a ed en su cuaderno. ¿Estamos, chicos? Tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué by no tiene, no es regular si también termina y? No, no, es que aquí no tiene que ver cómo terminen. Ajá. Okay. Ya están los verbos regulares e irregulares. Ya están los que se les agrega ed y los que cambian. Todo. No tiene que ver con que terminen con y. ¿Ok? ¿Está clara la respuesta? Sí. Vale. Acá los que estén en cuadritos son los que cambian toda la estructura. Los de cuadritos son los que no llevan ed. ¿Verdad? Ahí vayan viéndolos. Anotándolos si gustan en sus cuadernos. Por ejemplo, el have es uno de los verbos que vamos a ocupar ahora. El have cambia a... Has. Has. Ajá, has. Has en presente, ¿verdad? Has en presente. Has en presente. Has en presente. ¿Y en pasado? Had. Had. Muy bien. Had con D. Todos esos cambian, ¿verdad? Se les cambian casi todas las letras. Casi todas digo, pero no todas. Vale. ¿Ok? Ahí están. Los de cuadritos son los que cambian. Vale. ¿Están listos? ¿Puedo quitar esa pantalla? ¿Y los últimos? ¿Cuáles últimos? Hay más. Break. Ay, es que me tapaba aquí. Permítame, es que la cosita donde están las herramientas me tapaba y no había visto. José es el que habló, ¿verdad? Sí. José viene todo enojado ahora. No le han dado de comer. Bye. No, comí demasiado. Y no nos dio un pedacito de pollo campero. La teacher solo pollo campero dice. Bye. Sí me gusta el pollo campero. El bye. El pollo paleado fue. Pollo paleado. Lo fue a perseguir a la gallina. Permítame. No, frijoles. Ese. Ah, no sabía que así le llamaban. Qué rico. Yo prefiero eso, ese pollo que el otro pollo. Bye, bus. Break, broke. Ahí está, ¿bien? Esos son irregulares. Esos dos. ¿Listo? ¿Puedo quitar esta pantalla? Yes. Ok. ¿Sí? ¿Ya tomaron yes. capturita? Tanto que costó hacerlo y a borrarlo. Quiero borrarlo para que no quede manchada la otra pantalla que le voy a presentar. Vale, listo. Vamos a ver. ¿No preguntas hasta el momento? ¿No questions? No. No. Ok, let's go. Vale, ahora ustedes me van a ayudar acá. Watch, watched. Hay algunas pronunciaciones que cambian. Aquí hay algunos, miren. Watch, watched. Play, played. Study, studied. Cambian las pronunciaciones, ¿verdad? Vaya. Esto es cuando es en pasado. ¿Sí? Usted lo cambia a pasado y la pronunciación de los ed, estos todos son regulares. A todos se les agrega ed, estos que coloqué acá. Lo que va acá es la pronunciación, ¿verdad? Es lo que va a cambiar. ¿Sí? Que digamos, usted dijo acá, por ejemplo, ok, watched, 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 esa va acá. Watched. Watched, termina en t. Watched. Watched. Ok, una que termine con d. Teacher, pero todas terminan con ede, no, pero el sonido, no. Late. Sonido. Late. Este sonido es t, este es d y este es ed. Ed. Is played. It? Correct. Played. Played. Y una que termine con id. Id. Studied. Studied.
Started. Started. Okay, started. Ya hicimos este. Ya hicimos este. Si gusta, copien ese cuadrito en su cuaderno y háganlo. Y luego me comparten qué colocaron. Started. Y luego el watched. Estas tres hemos hecho. Voy a seguir yo avanzando acá. Usted también avanza en su cuaderno. Vaya, cooked. ¿Dónde iría? ¿Escuchan? Cooked. Primera. Sí, muy bien. Cooked. Ok. Washed. What? Sí. Washed. Segunda. Escuchen bien. Washed. No dije washed. No, dije washed. En la primera. Ajá. Ok. Dense. Densed. Segunda. Densed. No, la primera. First. Cleaned. Cleaned. Última. Este es y, la última. Este es Ed. Ed. Y dije cleaned. Cleaned. Segunda. Okay. Worked. Normal, así. The first. Second. Worked. Our fields. Worked. Jumped. En la primera. Loved. En la segunda. Second. So. Started. Started. Última segunda. La última, Ed. Started. Ended. 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 Ed. 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 Ended. En third. No, en la última. Ed. Ed. Este es Ed. Este es D. 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 Ed. 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 D. D. ¿Todos repitiendo? ¿Escucharon las diferencias? Sí. Ahora sigamos. Started. Estaba acá. Ended. Acá. Ed. Light. En la primera. ¿Y esa voz toda ronca? ¿Quién es? Visited. Visited. Es que solo a él lo oigo participando de varón. ¿Y los demás varones? Visited. Visited. La última. La última. Solo a José René y al otro de voz de locutor. José es. Visited. Whooped. Whooped. La primera. Brush. ¿Y esta? No les agregaron la ED. Brushed. Brushed. Primera. Ajá. Brushed. Prepared. Prepared. La tercera. Prepared. Prepared. Second. Segunda. Muy bien. Talked. En la primera. Yes. Y la penúltima, kissed.
Ok. Vaya, chicos, ahí está. Miren. Cópienlo o captúrenlo o no sé qué va a ser. Ahí está. Una pregunta. Y, por ejemplo, kiss, cell, no se le agrega. Sí. ED. Sí, aquí está. Kiss. Ok, ok, así, ah, sí. Ok. Punched. ¿Verdad? Ok, ahí está. Esto es con respecto a los sonidos, ¿verdad? Hay tres tipos de sonidos para los verbos con ed. El sonido t, el sonido d y el sonido ed. 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 Ajá. Así que ahorita que ya tiene esta listita, puede repasar usted solito, ¿verdad? Watched, cooked, watched, danced, worked, jumped, liked, etcétera, ¿verdad? Vale, y luego aquí played, cleaned, loved, prepared, studied, compartido, una vez. Colóquenle mute a sus micrófonos, please. Thank you. Okay. Studied, started, ended, visited, ¿ok? Es diferente esta, the, que el. Ok. Vale. ¿Puedo quitar esta pantalla? Sí. Sí. Ok. Ok. Entonces nos vamos a ir a la plataforma. El día de ayer en la plataforma estuvimos repasando el 1.4. Ahora le voy a mostrar de lo que se trata, lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Esos son regulares e irregulares en pasado, ¿sí? Pero cuando yo les muestre en la plataforma, hay regulares e irregulares, bueno, en este caso, vamos, en este caso vamos a repasar cinco. Ok, vamos a repasar. Simple present statements with irregular verbs. Con los verbos irregulares, pero no en pasado, sino que en presente. Y les voy a enseñar cuáles son algunos irregulares en presente. Por eso hice rápido lo del pasado acá. Porque en sí, el pasado no es el tema. Eso era solo como, como una idea para que usted pueda ver lo que vamos a ver en el tema de hoy, que es el irregular en presente. Vale, vamos a ver. ¿Pueden ver todos aquí la plataforma? ¿Sí? Yes. Eso, muy bien. Vale, yes. Entonces, aquí pueden ver ustedes en ese cuadrito. Dice simple present statements with irregular verbs. ¿Ok? Algunos irregulares son, vale, el have es uno, como les dije, pasa a has. ¿Ok? En presente, pasa a has. El do, does. ¿Y qué idioma? Go, goes. Bueno, pero, ¿verdad? Así sería. Entonces, vamos a ver el video. Escuchemos. Regular verbs are used all the time to express ourselves. Have, do, and go. Let's analyze the chart on the screen. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Let's take a look at the examples on the left-hand side of the chart. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. What we're trying to illustrate in this case is that when forming simple present statements, and whenever we use the pronouns I, you, okay, she, voy a hacer una pausa. Or it. Vale. Lo que está explicando él es que los pronombres, ¿sí? Veamos estos pronombres. ¿Qué son? ¿Cuáles son los pronombres que pueden identificar ustedes en este chart? Son estos, miren.
Estos son los pronombres. Me quedo pando esto. Permítanme. Pronombres. Personal pronouns. Repeat. Personal pronouns. Personal pronouns. Personal pronouns. Personal pronouns son I, you, we, they. Y he, she. He, she, it. I, you, they. Ajá. He, she, it. Aquí está el it, ¿verdad? Entonces, los personal pronouns, ¿verdad? Se combinan con lo que son los verbos irregulares, ¿sí? Que serían, por ejemplo, I have a bike. Ahí está el verbo normal. Yo tengo una bicicleta. My father has a bike. Porque se está refiriendo a él. Permítame, voy a colocar acá abajo. I have a bike. Ok. Y luego voy a hacer la misma oración cambiada. My father has a bike. ¿Qué es lo único que cambió? My father. ¿Por qué? Y has. Lo coloqué con my father porque cuando usted usa el he, she, it, usted tiene que usar el has, ¿verdad? Y cuando usa el I, you, we, they, usted usa el have. ¿Sí? En otras palabras, lo voy a colocar acá. Así como ayer vimos el do y el does, ¿para cuáles pronombres se utiliza el do y el does? ¿Qué recuerdan de la clase de ayer? ¿Para cuáles pronombres? El tú es para he, she, it. El otro, el tú, I, you, we, they. No sé qué. Muy bien, thank you. Entonces sería. Y el does, she, he, it. Muy bien, así me gusta que participen. Entonces vamos a colocar acá el tú. Y voy a colocar el have. Sí. Luego está el has. Sorry, el does. Sí, porque tendría que haber sido él. ¿Quién habla ahí? Vamos a ver, buscamos acá. Vale, entonces, para el do y el have, es lo mismo, son los mismos personal pronouns que vamos a ocupar. ¿Qué sería? El I, el you, el we y el they, ¿verdad? Esos personal pronouns se ocupan para el do y el have. Hoy que le agregamos otro, ¿sí? El día de ayer estuvimos viendo solo el do y el does. Hoy vemos el have y el has. Vale, entonces, para el does y el has, ¿cuáles ocupamos? He, she, it. Muy bien. Muy bien, ¿sí? Personas. Son las third person singulars. Aquí colocamos irregular verbs. Lo primero que acaban de ver es un irregular verb. Lo voy a poner abreviado porque no va a caber. Estos de acá son irregular verbs. Yo estoy tratando de hacerles aquí una estructura. Ok. Algo así quedaría el cuadro. Improvisado. Vale. Estos son irregular verbs y estos son personal pronouns. ¿Sí? ¿Estamos comprendiendo? Ajá. Si los separamos, irregular verbs, personal pronouns. ¿Verdad? ¿Por qué son irregular verbs? Porque cambian. Así como los pasados. Estos cambian. ¿Verdad? El do cambia a das, el have cambia a has. Por eso se les llama irregular verbs. ¿Está claro eso? Sí. Lo voy a colocar mejor aquí. Irregular verbs. Irregular verbs. Ahí está. Vale. Luego, si usted quiere formar una pregunta, así como está, inician las preguntas. Así como lo vimos ayer. Do they go to work by bus? ¿Van ellos al trabajo en bus? Do they? Does she walk to school? ¿Verdad? Les voy a colocar los ejemplos aquí. Voy a hacer otro cuadrito.
No sé si vamos comprendiendo todo lo que estoy haciendo, ¿sí? Sí. Yes. Vaya. Yes, clear. It's clear, very good. Vaya, entonces acá, le voy a poner unos ejemplos, ¿sí? Vaya, usando, digamos, esta parte de acá. Lo voy a dividir, porque eso no es igual, ¿verdad? Aquí lo vamos a dividir el cuadrito, para que esté más explícito. Por ejemplo, si es pregunta, diría, ¿do qué? ¿Do you? Voy a usar el you. ¿Do you arrive? No, or do you go home by bus? ¿Vas a la escuela en bus? ¿Verdad? Es una pregunta. ¿Vas a la escuela en bus? Si fuera oración, ¿cómo sería? He does go home by bus. Usando el you, ¿verdad? You go home by bus. Lo único que se le agrega y se le quita es el do. ¿Verdad? Ahí está, miren. Está fácil, ¿verdad? Do you go home by bus? ¿Ve? Usamos esta, miren. Les voy a poner aquí las lineecitas de lo que hemos usado. Puedo ocupar cualquiera, pero yo quise ocupar el do you, ¿verdad? Y un verbo. Go home by bus. Y en oración, you go home by bus. Ahí lo único que le quitó fue el do. ¿Sí? Y ahora, usando el have. Igual. Con una oración usando el have, vamos a ver. Una oración usando el have. Do you have a cell phone? Do you have a... They... Espérame que ese verde no se mira. Ok, they have. They have ¿qué? Ellos tienen. Por ejemplo, ellos tienen un carro, ¿sí? They have a car. Ahí no he hecho pregunta, ¿sí? Es oración. Usando el they y luego el have. Si lo vamos a preguntar. Si lo hacen preguntas, have they? And go. Permiten. And they change as follows. Have equals to has. Do equals to does. Permítame, go equals to goes. Analyze the examples on both sides of the chart. I have a bike. Notice how the verb have changes whenever we talk about my father. Vale, lo que está explicando él es lo mismo que estoy explicando. Si usted vuelve a ver ese video, lo mismo que les he explicado. ¿Ve? El have cambia has, el do cambia does y el go cambia goes. ¿Sí? Aquí está. Podemos agregarle acá en esta lista. Vamos a ver, aquí sería, ¿cuál sería en la primera? El go. Otro verbo más, ¿sí? Vamos a agregar otro a la lista. Verbo go. ¿Qué significa el go? ¿Parece ir? Ir. Muy bien. Ir. Go. No, no cabe ahí. Lo vamos a agregar arriba. Ahí. El go significa ir. ¿Sí? El go, el do y el have. El go cambia a goes. ¿Verdad? El do cambia a does y el have cambia a has. ¿Con cuáles se usan? Aquí está con cuáles. ¿Ok? Y luego para hacer una pregunta usando no, con esto no usted no hace preguntas, ¿sí? Sino que oraciones, ¿sí? Y si quiere hacer preguntas, usa el do. Does she go? ¿Verdad? Does she go? Does she go? Ajá. Does she go to school by train? ¿Verdad? ¿Va ella a la escuela en tren? Yeah.
he has a bike or a bicycle. Así es. He has a bicycle. Estamos hablando siempre de transportation, ¿verdad? Si quiere formar oraciones, así es, ¿verdad? Con el he has. ¿Preguntas? ¿No preguntas? La traducción de la que aborda el tren. Does she go to school by train? ¿Va ella a la escuela en tren? Va ella. Ajá, va ella. Porque está diciendo el go. Si aquí en lugar del go tuviera un drink, does she drink water? ¿Toma ella agua? O sea que el verbo le da el cambio, ¿verdad? El cambio. El does no significa nada. El does no significa nada, chicos. El does solo es para preguntas. ¿Verdad? El do y el does solo es para preguntas. Lo que sí significan son el go, que es ir. Si lo toma por sí solo, el do es hacer. Pero acá estamos tomándolo como un auxiliar para el verbo, ¿verdad? O sea que si usted coloca el does y el do, no significa nada en la oración. Porque lleva un verbo. A la hora de hacer la oración. Ajá, a la hora de hacer la oración. La oración, no, la pregunta. La pregunta. La pregunta. Ajá. Entonces aquí lo que le da sentido es el verbo, ¿verdad? Do you qué? Go. Do you play? Do you drink? Do you study? ¿Verdad? Es como el do y el does, es como un adorno ahí en la pregunta. Pero usted tiene que prestar atención al verbo. Al verbo. Al verbo. ¿Verdad? Vaya. Ok. Does she go? Va ella. Pero sí, con el do se usa solo con estos y el does solo con estos. Igual estos. ¿Verdad? Por eso los hice en cuadritos, aparte. ¿Estamos, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Copiaron el cuadrito? Sí. Ahorita. Ajá. Con ese cuadrito se tiene ya una guía. Entonces, no es lo mismo. Una idea, ajá. Pero no es lo mismo tener la idea ahí a no practicarla y quedarnos hasta aquí con la clase. Porque eso no es lo importante. Lo importante es que usted ya lo aprendió, pero que lo pueda usar. Eso es lo importante, ¿verdad? Porque si solo ve el cuadrito, va, y nos vamos, ¡up! Ya mañana ya se le ha olvidado. Porque, o sea, no es aprenderse eso así, sino que es saberlo aplicar, ¿va? Entonces, por eso, vamos a practicarlo en la plataforma. ¿Vale? Pero antes que nada, tenemos tiempo, antes de practicar en la plataforma. Quisiera que, ¿puedo borrar, chicos? Sí. Siempre le mancho la pizarra al... No es la pizarra, el video, al teacher. Hay una pizarra. Bueno, voy a usar... En las otras clases voy a usar mejor la pizarra. Porque aquí estoy manchando el video. Pero esto es para que ustedes vean que lo mismo les explica a ellos acá. Notice how that changes whenever we talk about... Entonces, si usted se va a la plataforma, pero antes de irnos, estamos acá, miren, en el 1.6. Luego está un knowledge check. Y de ahí, simple present questions and conversation. Vale, vamos a tratar de avanzar, ¿sí? Los iba a poner a trabajar en otra cosa, pero mejor avancemos. Complete the sentences, select the correct verbs. No es tan complicado como la teacher lo puso ahí en cuadritos y todo. Vamos a ver. My parents. Vale. ¿De quién habla my parents? De mis padres. Sí, pero si usted usa un pronombre... Sería el I, he, she, it, me, you, they, ellos, muy bien. Hey. Mis papás, ¿qué? Entonces sería they, ¿qué? ¿Con cuál se usa el they? Have. They have a house in the suburbs, ¿verdad? They have a house in the suburbs, ¿verdad? ¿Cómo supo usted reconocer que era el have y no el has? Porque se acordó del pronombre, ellos. Son plurales. Con plurales se usa el have. Ok. My mom and dad. Ah, mi mamá y mi papá. Son dos también. Ellos. Ellos. ¿Qué? Downtown to work. Go. ¿Cuál sería? ¿El go or el goes? El go. Go.
Teacher, yo no estuve en la clase de la número 2, o sea, estas. Digamos que alguien viene mañana y me dice, o sea que el go significa una cosa y el goes significa otra cosa, ¿sí o no? ¿Qué contestarían no. ustedes? No, lo mismo. No. Es lo mismo, muy bien, así me gusta. ¿Y cuál es la diferencia entonces? No, la tercera persona. Plural. Eso, nada más, así de sencillo, ¿sí? Porque si usted lo ve a simple vista, ¡oh! Me abrumé. El go y goes, ¿qué significará eso? ¿Verdad? No, es lo mismo, ¿verdad? Entonces acá, ¿cuál va a usar? Mi mamá y mi papá. Go or goes. Go. Si usted lo busca en pronombre, they. Ah, they go. No puedo usar goes si estoy hablando de dos. Go. Solo se usa con he, she, it, agregar es, o la s, ¿verdad? ¿Sí estamos comprendiendo, Mario, claros? Yes, yes, yes I do. Bye. Ok, excellent. Kelly, Alba, por nombre le voy a ir preguntando uno por uno. Isabel, Magdis, ¿estamos comprendiendo? Yes. Vaya, ok, yes. Solo nosotros estamos en el chat. Somos poquitos. Sí, ¿verdad? No, pero yo vi al inicio que habían 13. ¿13 habemos? ¿4 habemos? 7. 7. 4, 7. Ah, bueno. Los demás se tuvieron que retirar, no sé, por alguna razón. Ya voy a revisar. Hay que desconectar, ya se dejó, así como me desconecté yo. Ah, quizás sí, pasó algo, porque eran bastantes. Sí. Yo vi que eran bastantes. Éramos 14. Ajá, sí. Vaya, entonces aquí, lástima, ojalá puedan ver este video después, porque aquí viene la clave, la aplicación. Las cámaras están desactivadas. Ah, las cámaras. Ah, pues están así. Ahí. Sí, dice 17 participantes. Y para encender la cámara estoy en el puesto de trabajo. Ah, ok, ok, sí, sí, sí. Comprendo, Edwin. Está en el trabajo, dice Edwin, pero solo él se reporta y los demás, ¿qué pasó? Hola, aquí estoy. Si están cenando, compártame esas pupusas, por favor. Que tenemos hambre. Sí, no piense, yo no tengo hambre, pero sí, tengo sed. No, yo no soy monstruo. ¿Ya cenaron? No, vale. Aquí está la clave de la clase de hoy. ¿Tiene sed? Sí, no tengo agua aquí a la mano. Estoy imaginándome una Coca-Cola con un montón de hielo. ¿Cómo, José? Lástima que no está Julito ni René. No, pero ellos ofrecían solo cosas que yo no puedo tomar. Y miren, las cajadas nunca me llegaron, ¿verdad? A Julito ya lo vi por ahí en otra clase. Al solito lo pusieron en otra clase. No le creo. Sí, el solito, no. Julito. Ajá. ¿Y de ahí quién era el otro? René no lo he visto por ningún lado. Ni a Denis lo he visto. Vale, luego dice, my parents are busy. ¿Y Dina? Miren, Dina sí, ya lo vi por ahí. Es que cuando yo guardo los videos, ahí veo todos los demás videos y ya, aquí están estos chicos, dije, los tremendos. Vale, chicos, esta es la clave de la clase, la aplicación, ¿verdad? Así que quiero que me ayuden. Quiero ver si entendieron lo que la teacher, los garabatos que estuvo explicando la teacher. Parecía matemáticas. Por ahí me dijeron en las clases pasadas, es más fácil matemáticas. ¿Qué piensan ustedes de eso? Sí, quizás. A mí sí, se me facilita. 1000 veces. De veras. Y yo siento más difícil, fíjense. Hay cosas que nada que ver. Las matemáticas, uno se enamora de ellas. Sí, uno se enamora, pero depende cómo se la expliquen. Sí. Así quiero que se enamoren del inglés, que no vayan a decir... ¡Ay, que esa teacher no se le entiende nada! Vale, entonces, chicos, por eso les recalco. Presten atención ahorita, ¿verdad? My parents are busy. ¿De quiénes está hablando acá? De ellos. Mis padres. Mis papás. Seguimos hablando de varias personas. Entonces, ¿cuál va a usar? Ah, no, espéreme. Mis papás, sí, mis papás. Y hubo una coma, pero yo qué. Aquí hablo de yo. Pero igual, el I va en el grupo de los plurales. Sí. Ajá, entonces. Do. Ah,
Okay. I do. Vale. Y luego, my brother. Miren, ustedes vean algo acá interesante, chicos. Quiero que me presten atención. Están haciendo dos oraciones. Vale, miren, no es necesario que usted conozca todo. Ay, teacher, pero yo no entiendo todo lo que dice ahí. Si ustedes se fijan, yo solo les estoy indicando que se fijen en esto, miren. ¿Ve? ¿Verdad? Sí. No es necesario conocer todo, ¿verdad? ¿Ve? Lo que acabo de enseñarles, el I, he, she, he, con qué grupitos iban. Vale, aquí va otro, mire, un he. Aquí encontramos el he. ¿Con cuál grupito iba el he? El he va con el dos, todos. Y con el how y el has. Se dice das, no does. Das. Das. Todos repitan, porque no solo usted tiene ese... esa pronunciación. Todos, casi todos das. Dicen does. Ajá. Es das. Das. Ajá. Y el has. Aquí sería entonces. Has. Dice, mire. My brother doesn't live with us. Mi hermano no vive con nosotros. He has. ¿Qué significa el has? Tiene. ¿Un qué? Apartamento en la ciudad. Qué chido. Un apartamento en la ciudad. Ajá, en the city, tiene un apartamento en la ciudad. ¿Y él? ¿He qué? He go. Goes. ¿Cuál de los dos goes? Goes. 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 Ajá, él va a la escuela goes. Todo el día. Mm-hmm. ¿Y él qué? Bien. Hace that. Su tarea sí. En la noche. La noche. Das. Muy bien. Vale, ahora, esta háganla solita. Esta háganla solita. Ya me aburrí. No broma. Háganlo solito. Quiero ver cómo lo hacen. Todos tienen abiertas sus plataformas. Yo no. Miren, una cosa. No sé, ustedes ya saben eso. Ya estuvieron en el curso pasado. Tienen que ir a la par de la teacher o más allá. Nunca atrás de la teacher. Nunca atrás. O sea que atrás me refiero que no pueden ir aquí comenzando. Ni siquiera los que se incorporaron hoy. Tienen que correr y alcanzar aquí, donde estamos ahorita. Y avanzar lo más que puedan en la plataforma. Estamos 1.7 hoy. Vale, entonces, ayúdenme, por favor. ¿Cuál sería? Ya los termino. Eso, ya los termino. Dígame. I have a friend. Ah, ¿cuál es, Marito? How? I have. I have a new friend. Have. Say, I have a new friend. Right. Muy bien. Say. Número dos. Yes. My name is Jason. We go to this school. Nosotros vamos a la misma escuela. ¿Qué más? Y a veces, ¿nosotros qué? Our homework. Hacemos la tarea juntos. Ay, bonito esos tiempos, vea. Se do. Homework. I do our homework together. Y luego le das submit. Y ahí, miren. ¡Ey! ¡Muy bien, chicos! Se han sacado buenas notas este día. Good job. ¿Ok? Bye. Y después de esto... Vale, vuelvo a decirles algo, ¿ok? Es importante que usted vaya a la par o más lejos, más, si va más lejos, mucho mejor de la plataforma. Usted dice, ah, yo quiero adelantarme, hágalo. Vea el video de la clase siguiente. ¿Aquí de qué se trata? Casi lo mismo, miren. Simple present questions, eso ya lo vimos. Do you get up early? Does he have lunch at noon? Do they drive to work? What time do you get up? What time does he have lunch? When do they drive to school? Aquí dice, do you get up? ¿Cuál es el verbo principal? Como le explicaba Morena. Do y does, solo un auxiliar. El verbo principal es get up. Despertarse, levantarse. ¿Te levantas temprano? No, I get up late. ¿Qué ganamos? Does he have lunch at noon? Tiene él, ¿ve? Have.
¿Tiene el almuerzo del mediodía? No, he eats lunch at 1 o'clock. No, él almuerza a la 1. A la 1. He eats, mire. He eats, se le agrega S porque va a la par del he. Del he. Y she eats, se le agrega S, acuérdense, al verbo. ¿Y aquí por qué no le agregó, teacher, en la pregunta? Ayer lo vimos, cuando son preguntas no lleva S. No lleva S. Ah, porque el does, el auxiliar, ya lleva un auxiliar. ¿Verdad? Son en las respuestas. ¿Y el I, por qué no le agregó S? Porque el I, he, she, I, we, you, they no llevan S, solo el he, she, it. ¿Verdad? Estamos, recordamos eso, sí, ¿verdad? Do they drive to work? ¿Qué dice aquí, chicos? Conducen. Usted no tiene que prestar atención al do. Solo es un adorno. Como los adornos navideños que van a poner. Para no decir, ellos conducen. Ah, bien. Para no decir ellos conducen, sino que conducen ellos. ¿A dónde? Al trabajo. 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 Wow. Yes, they drive to work every day. Sí, ellos conducen todos los días. What time? Aquí ya le agregaron un what time. ¿A qué hora? Voy a poner más grande. ¿Qué hora? También vamos a dejarlo así. 9 o'clock. Si usted le da play al video, ahí yo le explico. A poner pausa. Miren, pues aquí aparecen todos los otros grupos. Aquí está la clase de nosotros de ayer, ¿ves? Aquí es donde curiosié dónde estaban los otros chicos perdidos. Ya vamos a curiosear nosotros. Sí, vean ahí, van a ver los tipos de teachers que hay y también los tipos de otras personas, ¿verdad? Ya no los podemos saludar. Así no lo como puedes... cuando uno va a la escuela, hola. Fíjese que sí pueden, en las playlists abajo, aunque ellos no creo que revisen, ¿verdad? No van a poder ver. Sí. Ajá, usted podría colocar saludos a tal persona, pero no creo que les contesten, ¿verdad? Pues sí. A menos que ellos se pongan a curiosear también. Sí, cabal. Ajá, ok. Vale, entonces, miren, lleva aquí... En lugar del do y el does, le agregaron una WH word, que es el what. What time? ¿A qué hora? Miren, o sea que aparte de tener un... Espérenme que tengo una pregunta en el chat. ¿Qué dice en el chat? Vi que había algo. Gracias por la comprensión. Ya sabe Edwin López. Vale, vamos a ver. Por acá le voy a poner algo. Ay, quisiera que hubiera más tiempo. Si usted siente que voy corriendo... De técnica. La verdad que sentí bien corta la clase. Sí, verdad, yo también me sentí bien corta. Y esto que avanzamos bastante. Ok, estoy tratando de avanzar, ¿verdad? Para que no queden dudas. Mire, aquí usted dice, do you get up, ¿sí? Do you get up. Do you get up early. Aquí usted al do you get up early, mire, ¿qué pasó aquí en la segunda? Me agrega. Ajá, muy bien. ¿Qué le agregó? ¿Solo un qué? ¿Qué le agregó al inicio? ¿Solo el what time? ¿Solo eso se le agregó? Sí. ¿Y qué significa what time? ¿Qué hora? ¿A qué hora? Y le quitaron el early. Ay, se borra todo. Permítame, lo voy a tachar. Y le quitaron el early, miren. Porque no puede decir, ¿a qué horas te levantas temprano? No, ¿verdad? El early es temprano. Do you get up early? ¿Te levantas temprano? ¿A qué horas qué? Do you get up? ¿A qué horas te levantas? ¿Verdad? Solo eso. Es una pregunta. Y ya es otro, no, las dos son preguntas, pero otro tipo de pregunta. Ajá. Esta es una general, la primera, y la segunda es específica. Ya cuando usted dice, what time, es específica, porque en la do you, solo contesta yes or not. Cuando usan el do you, solo se contesta yes or not. En cambio, what time,
Ah, mira, me levanto temprano porque yo tengo que ir a trabajar y que no sé qué, y que me cambio y que ahí es más. A las 4 de la madrugada levanto. Ah, vaya, oigan. Entonces, ajá, ya va con un mensaje más explicado, ¿ok? Estas, vaya, puede colocar ahí, ¿verdad? Es que hay mucho que aprender del inglés. No me alcanza el tiempo para explicarles tanto. Vale, pero usted tome estas ideas ahorita. Como yo les vuelvo a repetir, lo importante es la aplicación. Y en la primera se sacaron buena nota. Ok, espero que todos participen. Miren, estas son preguntas yes, no. Yes, no. Yes, no. Ajá. Y estas son específicas. ¿Y qué es lo que cambia? Solo le agrega what time. O when, cuando. Mire, aquí decía, do they drive to work? ¿Eh? Lo mismo, ¿eh? Solo le agregaron when al inicio para hacerla más específica. ¿Qué significa? Do they drive to work? ¿Conducen al trabajo? ¿Cuándo conducen al trabajo? Morena, ¿conduce usted al trabajo? ¿Qué me contesta? ¿Sí o no? Sí. Sí. Vale. Yes. Y yo le pregunto, ¿cuándo conduce al trabajo? ¿Cuándo puedo decir cuando me dirijo a mi trabajo? Cuando voy a mi trabajo. Escuchen, está dando una explicación. ¿Ven la diferencia de estas dos? ¿Y qué tanto tienen que agregar? Vuelvo a repetir, solo el what time, okay. When. ¿Se saben todas las WH words? La mayoría. Muy sí. Bien. Pero solo More me estaba diciendo y de ahí los demás solo quedan. Sí. José Mauricio también sabe. La vimos en el nivel pasado, ¿verdad? Sí. Espero. ¿Y de ahí los demás? Yes. Hola. ¿Sí se lo saben? Va, ayúdenme los yes. De los nuevitos. Vamos a ver. ¿Qué es why? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, espérame. Ok. ¿Qué es when? ¿Cuándo? Todas llevan tilde, acuérdense, porque él es pregunta. Which. Which. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿O which? ¿Cuál? Sí, ¿cuál? ¿Which one? No la veo. ¿Which one? ¿Where? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Who? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién? Yo cómo. How? Es quién. ¿Cómo? Este es cómo. ¿Cómo? ¿Quiere ser? No solo. What time? Tiempo. ¿A qué hora? ¿Qué? ¿A qué hora? ¿Quién? ¿O quién? ¿A qué hora sería? Hola, no le veo. Va, ahí está, ¿sí? Por si no la sabían, ahí está. Entonces, usted le agrega alguna de las WH words acá y más esto. O sea, primero va la WH word, luego va esto y ya la cambia, ¿sí? Vale, chicos, terminamos la clase. ¿Tienen preguntas? Vale, les voy a dejar una tarea, aparte de la plataforma, porque ustedes en la plataforma tienen que tratar, miren, de avanzar. Otra vez empezó ahí a hablar la persona, no sé quién es. Vale, entonces aquí tratan de avanzar en la plataforma. ¿Verdad? Permítame, quiero borrar todo eso para dejarles esa tarea, porque es importante que ustedes hagan esto. Quiero ver si han comprendido lo que vimos hoy. Vale, en el chat de WhatsApp, quiero que ustedes, miren, yo no les voy a estar diciendo está bien, está mal, sino que voy a comprobar en el chat de WhatsApp si comprendieron la clase. No vengan a buscar en internet. Hágalo por sí solo. La tarea es que usted tiene que escribirme preguntas
Solo dos, para no saturarlos. Yo sé que tienen que trabajar. Solo dos. Una usando el do y el does, y otra usando una WH word más el do y el does. ¿Está claro? Sí, una WH word más el do y el does. O sea que primero va la WH word y después el do y el does. O sea, dos diferentes. ¿Verdad? La colocan en el chat de WhatsApp. Para eso todos tienen que estar ya ahí en el chat de WhatsApp. ¿Sí? Envían las dos y no esperen que yo les esté contestando. Ah, eso está bien, eso está mal. No esperen eso, sino que yo la voy a ver. Voy a decir, tal persona. Una de cada una. Una de sí, cada una de cada una. La voy a ver, ¿sí? Y voy a decir, tal persona, ok, voy a repasar con esta persona mañana. Y en la clase lo vamos a resolver. Esta persona le ha quedado duda aquí. Solo es para ver si alguien tuvo duda o no. No le voy a decir está bien ni está mal. ¿Está claro, chicos? Sí. Vale, solo para ver el avance de ustedes en esta clase. Y luego se va al knowledge check. Mire, hay que hacerlo también. Eso sí hay que hacer. Miren, cinco preguntitas. ¿Qué tiene que hacer aquí? Dice, descifre las preguntas para completar las conversaciones. La conversación, escriba la pregunta en los espacios en blanco. Esta vez nos necesita colocar el signo de pregunta al final. Ya está colocado para ustedes. Miren, ahí está el signo. Si vuelve a colocarlo, le va a tirar mal. ¿Do you exercise every day? Este es un ejemplo, porque aquí estaba desordenada. Ellos la arreglaron. Y la respuesta es, yes, I exercise every day. Aquí dice, at 1 o'clock. ¿Cuál puede ser la pregunta? Usted ordénela. Está fácil, ¿verdad? Ahí le ayuda la plataforma. Vale. ¿Estamos, chicos? Sí. Vale. Espero la tarea en WhatsApp, ¿verdad? Y nos vemos mañana. Y también avancen aquí. Mañana les voy a revisar ¿qué tanto hicieron en esto? Porque ya mañana tenemos que pasar al 2. Hoy sí es de lunes a viernes, ¿no? No, ah, siempre. Sí. No. Mañana no tenemos. Es que. Mañana es viernes. Ay, sí, no, ahí no. Ahí está hasta el lunes. Pues sí, vamos a avanzar bastante. Ah, pues sí, miren, hasta el lunes. Ajá, hasta el lunes. Como descansó el martes, va. No, de verdad, ajá, eso es. Siento que hoy es martes. Estaba confundida ahora en la mañana que era martes, sí, sí es cierto, eso pasó. Gracias, como en la mente. Gracias, Oyen. feliz fin de semana. Gracias, okay. Chica, cuídense. Bye. Feliz noche, bye bye. Buenas noches. Buenas noches.